Dwayne La Roca Johnson puede hacer de todo. Luego de una exitosa carrera como una de las estrellas de lucha más populares y premiadas de todos los tiempos, ha transicionado a una carrera de Hollywood que abarcó todo, desde películas de acción como la franquicia de Rápidos y Furiosos, a películas de familia como Hada por Accidente, a comedias como Un Espía y Medio. Johnson es un tipo simpático que siempre parece feliz de estar donde quiera que esté y nunca se toma demasiado en serio, sobre todo en los sets de películas. Aquí van algunos bloopers de La Roca que te alegrarán el día. Con la frente en alto. Johnson es rudo, el tipo de hombre que fácilmente podría romper cosas sin necesidad de accesorios especiales o dobles que hagan su trabajo sucio. Al menos uno piensa que sería así, ¿no? Cuando el luchador hizo uno de sus primeros papeles principales como Chris Bond Jr. en el remake de 2004 del clásico de los 70 Con la frente en alto, descubrió que su enemigo más difícil no era el villano, sino más bien la obstinada luz trasera de un coche. I'm strong, I swear. La isla misteriosa. Un hecho bastante conocido acerca de Dwayne La Roca Johnson. El tipo es musculoso. Sus músculos son absolutamente grandes, así que en el set de Viaje 2, La Isla Misteriosa, decidió dejar que su cuerpo hablara en lugar de su boca, con un resultado bien gracioso. ¿Qué es este lugar? Entrenando a papá. En este blooper es como que Johnson se transforma en un actor de método. En Entrenando a Papá interpreta a un mariscal de campo estelar, quien luego entra en el mundo de la paternidad al enterarse de que tiene una hija de 8 años. Pero, por lo visto, existe un lado negativo a la hora de tomar el té cuando eres tan grande como La Roca. Small chair, big guy. Classic. Los otros dos. Parece que Johnson quería echarse para atrás a la hora de filmar su gran escena de salto en la comedia de policías Los Otros Dos, en la que apareció brevemente junto a Samuel L. Jackson. Los dos superdetectives terminan saltando de un edificio. O al menos se suponía. Un espía y medio. En este clip, Johnson nos muestra que no es tan duro como para no aguantar una pequeña broma. Después de que le confiesa al personaje interpretado por el comediante Kevin Hart, que su nombre es inventado, Hart lo trata de animar y le dice que tener un nombre inventado no es tan malo. Luego Hart le empieza a dar una lista de un montón de nombres geniales que todo el mundo sabe que no son reales, incluyendo el de alguien a quien Johnson conoce muy bien. You think, Mr. T and Sting and The Rock? You think those guys are real? That's a bunch of dumbass nicknames by a bunch of dumbass people. Hada por Accidente. Bueno, existen revistas para todo y para todos, incluso para hadas de dientes. En este blooper, en el set de la comedia familiar Hada por Accidente, en la que Johnson hace un rol radicalmente opuesto a lo que estamos acostumbrados, el de un hada de dientes, nos muestra que él aún es un hombre con necesidades. La montaña embrujada. Johnson crea un buen ambiente en el set y muestra sus habilidades de comediante improvisando y bastante bien para un actor de películas de peligro y superacción. Durante el rodaje de este remake de Disney, Johnson grita los nombres de muchos animales en un intento de distraer a otro personaje, incluyendo el de un animal peligrosísimo. ¿Es un woodchuck? ¿Ferret? ¿Kangaroo? ¿Vin Diesel? Guys better looking. Rápidos y Furiosos sin control. Hablando de Vin Diesel, aquí está Johnson divirtiéndose en el set de Rápidos y Furiosos. Obviamente solo pretende golpear a Vin Diesel en la cara una y otra vez, aunque de acuerdo a varios rumores, parece que ahora desea haberse descargado bien cuando tuvo la oportunidad. Gracias por ver este video, haz clic en el logo de Looper para suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, fíjate en todo el contenido increíble que sabemos que te va a encantar.